gracias por venir. No, al contrario. Gracias a vos por la invitación. Vamos arriba. La Caja Negra con Daniel Bañales. Daniel, sos un hombre FIFA. ¿Cuál es el vínculo que hoy en día tenés con el máximo organismo del fútbol mundial? Bueno, hoy soy asesor técnico para la zona de Sudamérica, para la zona de Conmebol, para los 10 países de Conmebol. Este es un cargo que la verdad que me gusta por las tareas que tiene, porque uno ha estado mucho tiempo vinculado al desarrollo del fútbol y justamente la tarea más importante es ayudar a las 10 asociaciones miembros a desarrollar el fútbol en cada uno de esos países. También sos instructor, pero ya nos ocuparemos. Por lo pronto, en este cargo de asesoría técnica, ¿pasan por vos todos esos programas de desarrollo que la FIFA tiene previstos? Sí, hoy FIFA tiene un programa macro que se llama Forward. Bien. El programa Forward es un programa que, desde el punto de vista financiero, aporta a las asociaciones miembros, a las 211 asociaciones miembros, $1.250.000 por año para desarrollo. Más allá de que 500.000 de ese dinero se los da a la asociación miembro para costos operativos. Pero los restos, los 750, incluso esos costos operativos se pueden aprovechar en proyectos si la asociación miembro lo desea. Es un dinero muy importante que la FIFA hoy quiere que eso se invierta en desarrollo. Por lo tanto, se vigila muy de cerca los costos. Hay que auditar, se auditan, se van entregando esos fondos a medida que se van cumpliendo las etapas de los proyectos. Y bueno, justamente los proyectos son los que yo tengo que ir supervisando, especialmente los proyectos técnicos, para que se vayan cumpliendo, se vayan desarrollando y puedan llegar a cumplir con sus objetivos. ¿Sos el encargado del seguimiento? Seguimiento y cumplimiento de los proyectos. Digamos, tengo que ir a visitar a las asociaciones miembro, ayudarlas a elaborar esos proyectos, ver en qué se puede mejorar. Ajá. En el desarrollo del fútbol. Y desde allí elaborar el proyecto, se presenta a FIFA un contrato de objetivos, porque es a través de un contrato, que no es simplemente presentar un proyecto. La asociación miembro debe firmar un contrato de objetivos con FIFA a través del programa Forward, que incluye ese contrato de objetivos, 4 o 5 objetivos macros que la asociación miembro debe cumplir para que les den esos fondos. Y hoy con él, las exigencias que FIFA tiene para cada una de sus asociaciones miembros, no solamente estamos hablando del fútbol profesional, que es el que convoca a la gran mayoría en el mundo. El tema se ha expandido e incluye desde el fútbol infantil hasta el fútbol femenino y el fútbol playa. Totalmente. Lo que por ahí las asociaciones miembros otorgan a los equipos profesionales quizás es el mejoramiento de alguna infraestructura. Pero en general, la gran mayoría de esos fondos deben ir para el desarrollo del fútbol juvenil, el fútbol femenino, fútbol infantil, uh-huh. si se puede, y bueno, y también el fútbol playa y el fútbol sala, ¿no? Licencia de entrenadores, que es un aspecto que hoy FIFA, justamente ahora tenemos una reunión a fines de agosto donde se va a tratar la licencia de entrenadores internacional a nivel incluso de confederaciones. Daniel, las realidades que encuentran dentro de estos centenares de asociaciones son diferentes, lógicamente, cada una con su foto, cada una con su realidad, con sus tiempos y sus momentos, y con sus necesidades. ¿Cómo bajan a tierra esos propósitos a la hora de implementar el plan? Precisamente, cuando hablamos de desarrollo del fútbol, tenemos que empezar en algunos países desde cero. No tanto en Sudamérica, en otros países, por ejemplo, en Centroamérica algunos, en África, porque no te olvides que FIFA legisla para, como tú decís, para 211 asociaciones miembros. Entonces los programas tienen que empezar desde cero. En algunos países te encontrás desde cero y tenés que empezar a manejar ligas de fútbol infantil, capacitar árbitros, capacitar entrenadores. En otros países que están bastante organizados, empezás quizás con los juveniles. Siempre sin dejar de lado que el fútbol infantil esté mejorando. Entonces todo un proceso de fútbol infantil, fútbol juvenil, a profesionales, tanto el fútbol masculino como el fútbol femenino. Y ahí es donde uno tiene que ver en dónde está flaqueando la asociación miembro para poder desarrollar mejor la falencia que tenga, ¿no? Hablaste especialmente de esa atención al fútbol infantil. Ahí está la gran inversión, ahí está la semilla para asegurar el futuro.
¿Cómo manejan el tema de las edades, de las etapas sensibles de asimilación de aprendizaje, de desarrollo, de crecimiento? Bueno, en realidad la fase sensible para la parte técnica es entre los 8 y los 12 años. La fase táctica, o sea, el aspecto, la fase sensible desde el punto de vista táctico es entre los 14, los 15 y los 17, los 18 años. Después ya viene la consolidación. Pero hay una etapa previa a esos 8 y 12 años que FIFA hace mucho hincapié, es primero desarrollar el juego, entender el juego, poner a los niños en el campo, que toquen muchas veces el balón. Por ejemplo, FIFA sugiere que en edades muy tempranas se juegue 5 contra 5, por ejemplo, porque está estudiado de que tocan mucho más veces el balón cuando hay un partido 5 contra 5 con espacio más reducido, por ejemplo, la mitad del campo de juego, lo que se juega hoy el baby fútbol. Hay etapas en que los niños necesitan tener más contacto con el balón. Son etapas de coordinación, etapas de conocimiento de juego. Luego después, generalmente se puede hacer un proceso, 5 contra 5, 7 contra 7, 9 contra 9, se va haciendo una progresión y bueno, termina evidentemente en el 11 contra 11. Uh-huh. Pero lo ideal es hacer una progresión. No se puede en todos lados, hay en países como el nuestro que está muy arraigado el baby fútbol, de jugar de 9 contra 9, en Argentina también. Pero es lo que, cuando un país se inicia desde cero con el fútbol infantil, es como se implanta la semilla. Interesante, porque acá, o sea, la base es amplia, el baby fútbol nuclea a miles de niños, está la estructura sólida porque hace años se juega y es expansivo e inclusivo. Ahora, todo este tipo de asesoramiento, que tiene una base técnica y un estudio de fondo, ¿no? Claro, está sostenido justamente por estudio de gente que se ha capacitado para eso. ¿Encuentran resistencia para aplicarlo justamente por esas bases establecidas a lo largo del tiempo en este nuestro baby fútbol? Tan folclórico, tan sano, pero también con cosas a mejorar. Sí, la verdad que aquí probablemente lo que se piensa es que se le quita la competitividad al niño y en realidad eso no es tan así, porque es lo mismo jugar 7 contra 7 un partido que jugar 5 contra 5. Lo hacíamos en la calle permanentemente y había una competencia. Es el hecho de entender que el niño toca mucho más veces el balón. Y ahí está la acumulación. Y claro, tú por ejemplo, en un momento lo hablamos aquí, yo reuní, cuando estaba director de desarrollo de la AUF, reuní entre docentes, entrenadores de los cursos, docentes de ONFI, de la Organización Nacional de Fútbol Infantil, docentes de la Asociación de Entrenadores, y armamos una comisión para ver si podíamos, por lo menos entre los 6 y los 7 años, implantarnos, sugerirle a ONFI que reviera el número de niños y el espacio a jugar en las edades más tempranas, o sea, en los 6, en los 7 años, incluso en los 5 años que hoy ya están jugando algunos niños. Uh-huh. Y bueno, eso en ese momento se tomó de buen agrado, no fue con esta organización que tiene hoy la Organización Pública Infantil, fue hace 3 o 4 años. Pero en definitiva fue muy difícil llevarlo adelante, no se llevó a cabo. Quisimos hacer un plan piloto, alguna liga lo intentó, pero en definitiva después no se cristalizó. Ahí, para que justamente este tipo de ideas llegue a los niños, hay que pasar por los padres. Por supuesto, hay que convencer a los padres. Y no es sencillo. Pero no es sencillo, lo que pasa es que yo creo que todo... Hay que explicarlo y para que la gente lo entienda. Porque acá somos muy futboleros todos en este país, todos sabemos de fútbol, pero hay aspectos de la formación que hay gente especializada a la cual yo creo que hay que escucharla. Entonces, me parece que allí hay un aspecto importante para poder en el futuro poder mejorar. Yo nunca digo cambiar, los cambios generan escepticismo. Todo se puede mejorar en la vida y yo creo que hay aspectos allí que se pueden mejorar. Pero bueno, veremos en el futuro si eso se da. Daniel, después viene el desarrollo, la incorporación de aspectos tácticos a la hora del trabajo que se da después de los 15. Sí, más o menos 14, 15 años. Sí, se hace poco. Hoy hay, a partir de esa edad es cuando... Sí, la fase sensible, digamos. A esas edades es cuando uno tiene que insistir más en aspectos tácticos
táctica colectiva y táctica individual. Hoy uno ve algunas deficiencias en ese aspecto, como por ejemplo girar en sentido opuesto a donde tendría que girar en una marcación. Yo le he hablado porque hace poco editamos un curso para entrenadores sub-17 acá en Uruguay, hace 15 días, 20 días. Y lo hemos hablado de la necesidad de entrenar la parte individual en lo que es la marcación individual, por ejemplo. Que antes era muy nuestro no fallar ahí, pero teníamos un fútbol callejero muy importante, un fútbol de campito muy importante. Hoy hay que enseñarlo casi todo. Entonces hay que, yo creo que, lo hablamos con los entrenadores de juveniles de acá, trabajar bien el aspecto táctico individual, especialmente en marca, el aspecto táctico individual en otros aspectos que conllevan la táctica colectiva. Y en el aspecto colectivo yo creo que acá se trabaja bien, pero yo creo que la táctica individual es un debe que tenemos, porque uno ve en las canchas de fútbol alguna carencia en ese sentido. Y ese es el tiempo, es el momento del trabajo para que después no lleguen con esos vicios o esos defectos incorporados cuando juegan en primera. Y más teniendo en cuenta hoy la elasticidad de los sistemas de juego. Hoy no hay sistemas de juego rígidos, hace mucho tiempo. Hoy necesitas jugadores versátiles, porque a veces hay una confusión cuando se dice un jugador polifuncional, un jugador versátil. Un jugador polifuncional puede jugar en cualquier lado, pero no siempre lo hace bien en cualquier posición. El que es versátil juega bien en una posición y rinde de la misma forma en la otra posición que tú lo ubicás. Entonces, ese tipo de jugador es el que se necesita hoy y el que estamos viendo incluso a nivel internacional. No, incluso el cumplimiento de diferentes funciones, contemplando la dinámica del juego, pero desde el momento del desarrollo de un sistema, un jugador puede cumplir más de una función, ¿no? Y tiene que hacerlo bien. Según se ataque, se defienda, el equipo se desdoble, se encoja, como sea, ¿no? Y tiene que hacerlo todo bien. Eso se trabaja justamente en el tiempo, en el momento que es indispensable. Hay otro tema, el de la competencia, Daniel. Uno atiende, ¿no?, a las categorías formativas. Y la referencia es que hace no tanto, los equipos uruguayos, que es lo que aquí a mano tenemos, salían, jugaban, se cotejaban mucho más de lo que lo hacen ahora. Y eso, me imagino, detiene. Totalmente. El roce internacional es clave. Por eso las selecciones nuestras salen mucho a jugar a nivel internacional. Ahí tenés un gran problema, ¿no? Sí. Pues no sé, por lo que uno sabe, no se sale tanto porque están los cazadores de talento. Bueno, ese es el aspecto principal. Por algo hoy, las selecciones, todas las selecciones que salen a jugar, los jugadores tienen la obligación de tener contrato. Porque ya ha pasado muchas ocasiones que salen a competir internacionalmente y los cazatalentos por ahí se quedan con los jugadores porque... ya hoy no hay un jugador que no tenga contrato que no pueda irse de un club sin necesidad de pedir pase. Pues ya, si tenés contrato, sí hay una necesidad, pero si el jugador no tiene contrato y salen a competir como salían antes, una sexta, una quinta, sub-17, sub-16, y hay un jugador de excelentes condiciones que lo ve por ahí un cazatalento, se lo lleva, le ofrece lo que tenga que ofrecerle y el club se queda sin él. Y se corre detrás del problema, porque los mecanismos de protección no son lo efectivo que la situación requeriría. Y ahí se corre detrás del problema. Sí, lo que te queda es el derecho de formación, el derecho de solidaridad, que a la larga quizás puedas recuperar un poco la inversión que te hiciste. Pero fíjate vos, Daniel, cómo está yendo contra la esencia misma del desarrollo de los jugadores. Tal cual. Porque no vas a jugar por la duda de que te lo roben. Exacto, exacto. Y tenés que competir aquí a nivel interno, donde la competencia muchas veces no es la ideal, porque es bueno tener una competencia fuerte a través de todo el año. Ustedes juegan 30, 40 partidos, pero no todos los partidos tienen una exigencia que debería tener para la formación del jugador. Y hay planteles con 25, 30 futbolistas jóvenes y que te juegan muy poco algunos en todo el año. Y que de repente por ahí saliendo afuera a competir, tiene otra posibilidad de intercambiar y poner otros jugadores y ir viendo y darle mayor participación a mayor cantidad de futbolistas. En tu condición de instructor hablamos en algún momento del foco que ponen en enseñar, en formar a los entrenadores. Claro, ahí hay dos aspectos allí. Trabajamos formando instructores, pero a su vez nosotros cuando damos los cursos visualizamos alguno que pueda transformarse en instructor. Pero más allá de eso, lo que FIFA siempre sugiere es que
se entrega un material, que ese material se pueda distribuir y que cada uno cuando vaya a su lugar, si es en distinta ciudad o si es en su club, transmita y multiplique, que se multiplique todos esos conocimientos que se vierten allí, porque aparte los cursos tienen una riqueza cuando se interactúa entre los entrenadores, porque estás una semana, son de una semana, compartiendo mañana, tarde, almuerzo. Entonces ahí entre los propios entrenadores se genera una ida y vuelta, claro, que es muy enriquecedor. Entonces todo eso tiene que volcarse después, no quedarse uno con eso. Bueno, pero ahí está el sentido colectivo que a veces es tan difícil de incorporar, ¿no? El mirar más allá del espacio que a cada uno toca, ¿no? Y atender al bien común. Por supuesto, el no tener ese temor de decir, bueno, si yo enseño esto, me va a pasar por arriba después y yo no... Claro. No, eso no existe. Hoy se tiene que trabajar en equipo y cuando uno está seguro de sí mismo, no tiene por qué ocultar ni dejar de compartir todo lo que uno sabe, los conceptos, porque no siempre es la verdad, ¿verdad? En el fútbol menos aún. Uno transmite y siempre le dice, lo poco que vos puedas sacar de este curso, aprovechalo. Quizás el 40, el 30, el 20%, bueno, pero lo poco que sea, aprovechalo. Y el resto capaz que no te gustó. En tu etapa de AUF, bueno, mucha gente fue la que trabajó contigo y algunos de ellos rescatan sobremanera esa condición, ¿no? Ese sentido de trabajo asociado, de trabajo colectivo y productivo. Aquí está uno de ellos, periodista él, hoy vinculado a la Secretaría de Deporte, Ernesto Ortiz, te dejó este mensaje. A ver. Yo conocí a Daniel en el 2011 cuando me vinculo a la AUF por el Círculo de Periodista Deportivo. Y luego de la Copa América me piden que me haga cargo de la organización del Sudamericano Sub-15 que se juega en nuestro país. Y una de las primeras llamadas que recibí fue de Daniel para ponerse a la orden, que también hacía poco estaba en la AUF. De allí en adelante formamos un equipo precioso, con la parte de prensa institucional y con Daniel. Organizamos varias cosas, varios eventos. Trabajamos con comité organizador de Sudamericano Sub-20 femenino, Sudamericano Sub-20 masculino. Le dimos soporte a la selección femenina que participó en el Sudamericano de Bolivia y que clasificó al Mundial de Azerbaiyán. O sea, trabajamos codo a codo en un montón de cosas, siempre consultándonos. Tiene una gran capacidad de trabajo y sobre todo una gran capacidad de trabajo en equipo, que eso es muy importante. O sea que en él siempre encontré un respaldo fantástico y teníamos un equipo muy lindo porque el ejecutivo que presidía Sebastián Bauzá con los otros compañeros, Fernando Sobral, Aníbal de Olivera, el ya desaparecido Donato Rivas, el escribano Miguel Cejas y Fernando Cáceres, soy secretario nacional del deporte, hacíamos un grupo precioso que realmente logró muchas cosas, pudimos hacer muchas cosas. Bueno, lindo recuerdo y valioso testimonio, ¿no? Lindo recuerdo, pero hay una cosa importante que tú lo mencionaste y él justamente lo reitera, ese trabajo en equipo. No se logra nada si no hay un trabajo en equipo. Y a veces el trabajo en equipo puede ser en conjunto o puede ser que un equipo de trabajo, sin saberlo, esté trabajando para uno también. Digo, yo siempre soy un agradecido al fútbol porque la cultura futbolística que tenemos en este país hace que a uno lo elijan también a nivel internacional. El trabajo de los clubes, el trabajo de los dirigentes, el trabajo de las selecciones nacionales, el estar allí siempre a nivel fútbol, hace que también se fijen en los entrenadores uruguayos para este tipo de trabajo que estoy haciendo, ¿no?, en FIFA. Bueno, de eso seguiremos hablando. Te propongo una breve pausa, Daniel. Estamos en el Estadio Centenario, abrimos la caja negra, Daniel Bañeles nos acompaña en la jornada de hoy, ya estamos con ustedes. Daniel, decías todo lo que el fútbol da y permite, ¿no? Y esa cultura futbolística que en Uruguay está tan arraigada. Sos un hombre de fútbol desde tu propio ADN, desde el origen mismo. Y sí, bueno. Y anduviste uno, por varios lugares, ¿no? Sí, a uno le emociona, digo, el hecho de pensar en el Urreta, ¿verdad? Que lo de fútbol que lo fundaron los viejos y que hoy tengo a mi nieto con ahí. Mirá vos. Y bueno, y bueno, después eso lo ha llevado así por muchos lugares, el fútbol. Mirá lo que es la transferencia de las generaciones, ¿no? Desde el origen, desde tus progenitores hasta tu descendencia.
Y sí, fíjate que del año 58, yo soy del año 57, el Urreta se fundó en el año 58, primero de febrero. Y bueno, de ahí en más hay muchas historias para contar, pero digo, eso uno lo lleva adentro, es el ADN que tú decís. Y bueno, de ahí empezamos el fútbol desde chiquito, en la calle, con el club y bueno. Sí, pero con jugando. Esa base y con ese cimiento, ¿no? Porque ahí la cultura de barrio misma. Los valores que y eso, es, exacto. Eso es lo más importante, lo que te deja ese tipo de cosas. Si bien es cierto, al pasar por el tema del fútbol infantil en el bloque anterior, hablábamos de las dificultades que a veces lleva a hacer entender a los padres el sentido del juego. También está esa tarea abnegada, consecuente, permanente de los que dedican horas y horas a acompañar a los gurises. ¿No? Esa gente merece un monumento muchas veces. Y muchos de ellos permanecen. Hay muchos padres que van cuando está el hijo, pero hay otros que permanecen años en los clubes de fútbol. Y esa gente, la verdad, se siente parte de eso y es bueno que así se sea, que así se sienta. Y sufren como si fuera un hincha más de un club cuando viene a un estadio a ver un equipo profesional. Sufren con los niños, se alegran con los niños, y bueno, y es muy bueno que exista esa gente. Bueno, tuviste tu etapa de jugador de fútbol desde la C, sí. Terminaste en Australia. Y terminé en Australia, sí. ¿Cómo fuiste a dar a Australia? Y bueno, allá, mi hermano ya estaba allá, entonces había un equipo de griegos, el Sydney Olympic, que de alguna manera se enteró que estaba necesitando jugador. Yo aquí estaba jugando justamente en un club de la C, y arranqué para allá. Y allá jugué en el Cine Olímpico, jugué en tres clubes allá. Terminé jugando en el Club Auburn, que incluso después se fusionó con un club uruguayo allá de Sydney. Jugamos con Vicente Estavillo allá, sí. En ese club. Bueno, hoy también con su perfil docente Estavillo, exactamente, ¿no? Un gran amigo de aquella época. Ya nos habíamos enfrentado acá en juveniles y después fuimos a jugar allá. Y bueno, después empezaron a ir algunos jugadores en aquel momento. Fue, creo, Saúl Rivero, después fue Washington González, me parece. Empezaron a ir más jugadores para allá a jugar. Un fútbol australiano que ya daba sus pasos de desarrollo. Sí, pero yo te puedo decir que el primer partido que jugué me hicieron un esguince. ¿Te atendieron de entrada? Me atendieron de entrada y bueno, era un fútbol muy fuerte, muy duro, mucha esencia del fútbol escocés tenía. Muchos muy escoceses, físico. Muy físico, sí. Ahora ha cambiado un poco, pero era muy físico en aquella época. ¿Y qué fue lo que puso final a tu carrera? Me vine para acá y ya con 28 años es difícil, 27, 28 años es difícil reinsertarse en el fútbol uruguayo cuando no tuviste una trayectoria de muchos años de profesionalismo y haber pasado por equipos importantes. Entonces dije, bueno, es hora de hacerme un entrenador joven. Y me hice entrenador joven. ¿Lograste algo? Me parece que aquellos que conocen tu trayecto destacan sobremanera un aspecto y es tu capacidad justamente como formador, como entrenador en categorías juveniles y sobre todo haber logrado llevar, moldear a generaciones exitosas, pero también darle atributos, elementos como para que no solamente fuera a jugar y ganar, ¿no? Y bueno, me tocaron generaciones muy buenas en Danubio, por ejemplo, ¿no? Jugadores como Horacio Peralta, que yo te podría decir que ni él sabía si era derecho o era izquierdo, por naturaleza. Bueno, Juan Manuel Olivera, el Pollito Olivera, Nachito González, Cervolita Lima, yo, todos diminutivos, ¿viste? Pero Matraca Gutiérrez. Había muchos jugadores que Grossmüller, y ahora es Grossnille, claro. El propio Chevantón y Carini ya cuando ya salían de la cuarta división. ¿Cómo poner de acuerdo ahí, Daniel, al tema de ir formando la mentalidad competitiva y ganadora en los gurises, pero entender que se están formando? Bueno, ¿cómo se pone de acuerdo eso? Generalmente la competitividad ya a esa altura la traen consigo. Lo que uno tiene que hacer mucho énfasis es justamente tratar de ver las carencias que tiene y tratar de mejorarlo en ese aspecto. El trabajo del formador tiene distintas etapas, ¿verdad?
Pero a esas edades, a los 15 y 16 años, los aspectos tácticos son claves. Y el aspecto formativo allí hay que insistir mucho en el aspecto táctico a partir de los 15 años. Y notar las carencias que tienen. Notar las carencias que tienen, tratar de explicar, de trabajar aparte, tener mucha paciencia. Y yo creo que va por eso. La parte técnica, la parte táctica, la parte técnica, evidentemente, siempre se entrena, porque yo he tenido amigos que me dicen que por ejemplo, exfutbolistas que han aprendido a pegarle a la pelota después que terminaron de jugar al fútbol porque se pusieron a entrenar arqueros. Viste que entrenar arquero empieza a pegarle, sí. a pegarle. A mí me llama la atención algunos casos, ¿no? Por ejemplo, ver pegarle la pelota a Lorenzo Garrao, por ejemplo, y el desarrollo que tuvo, yo no sé si cuando él jugaba no se atendía tanto el golpeo con el pie del arquero, pero después con el tiempo es la repetición. Y claro, exactamente. ¿Cuántos años hace que es entrenador de arquero Lorenzo? Claro. ¿Eh? Es un amigo y muy bueno también, por cierto, tiene su propia escuelita. Pero digo, hay que la repetición, hoy hay un problema también con la... Porque compramos mucho, ¿verdad?, lo que viene de afuera a veces. Viste, los sistemas tácticos, la forma de entrenar. Hoy se habla mucho de periodización táctica. Uh-huh. Y toda la vida se entrena periodización táctica. Yo desde que me conozco es entrenar. ¿Por qué? Entrenar periodización táctica es entrenar una parte de lo que vas a hacer el fin de semana. Siempre con el objetivo del modelo de juego. Y eso la mayoría de los entrenadores lo hacen. Lo que pasa es que en este momento vino la terminología allá, la usaron entrenadores exitosos. Y se transmite, pero también hay aspectos del entrenamiento desde el punto de vista analítico que son importantes. Claro. Porque, como tú decís, la repetición en un trabajo global, por ejemplo, de metodología global, no se utiliza tanto. Ese también fue un tema que discutimos con los entrenadores jóvenes. Y yo siempre lo pongo arriba de la mesa en los cursos de juveniles, porque quiero escuchar también qué es lo que ellos opinan. Y si bien hay una generalidad de que el trabajo global, de que primero entender el juego, ¿verdad? Y que es cierto. Vos antes te metías en el campito a jugar al fútbol y tenías que entender cómo se jugaba. Uh-huh. Y eso te ayudaba a que mejoraras la parte técnica. Pero también hay aspectos del trabajo analítico que en base a repeticiones, por ejemplo, el cabeceo. Si vos, ¿cómo hacés para hacer tantas repeticiones en un picadito para trabajar el cabeceo? Y el cabeceo es un aspecto que nosotros siempre fue un fuerte nuestro. Sí. Entonces hay que enseñarlo, no digo analítico, pero hay que insistir en trabajos que no sean tan globales para, por ejemplo, enseñar el cabeceo. Uno de los aspectos de la fundamentación técnica, ¿no? ¿Qué te digo? Está muy bueno porque me parece que de alguna manera ese entendimiento del juego se le están poniendo los argumentos indispensables como para sostener con bases firmes el desarrollo, ¿no? Y es por ahí. Es por ahí. Y ya te digo, y también saber interpretar y saber identificar las carencias. Sí, lo que pasa es que ahí está una capacidad desarrollada, pero seguramente que se trae incorporada, que es esa pupila especial como para hacer foco en el lugar exacto, ya sea para descubrir al talento puro, así como para descubrirle los aspectos perfectibles. Claro. Y si habrá aspectos perfectibles, hoy por ejemplo, yo he participado, he creado el grupo estudio técnico de la CONMEBOL para hacer, sí, los, claro, análisis de los... Participaste en el último mundial, ¿no? En el último mundial sub-20 fui parte del grupo de FIFA, el grupo estudio técnico de FIFA, como observador de casa. A mí me pasaban por una plataforma online todos los partidos y bueno, yo tenía que informar ayer todo. Y hay un aspecto... ¿Y hay un informe tuyo en qué consiste? Y bueno, ellos me pasan un archivo en el cual yo tengo que llenarlo, me preguntan una serie de cosas que yo tengo que observar del juego. Por ejemplo. Por ejemplo, los aspectos tácticos, los sistemas tácticos del juego. ¿Cuáles son los jugadores más destacados? ¿Por qué? ¿Por dónde se ataca más o por dónde se ataca menos? Algunas cosas que me dejan librado a mi criterio de que yo lo explique. Y después se elabora también, o sea, algunas tendencias de juego. Y esas tendencias de juego, porque ¿qué pasa? Cuando dice, uy, la tendencia, voy a jugar en línea 4, sí, en línea 4, pero ¿dónde surgen esas tendencias? Los estudios que se hacen, los estudios técnicos de las competiciones internacionales, fundamentalmente a nivel de selección. Ustedes están creando la base de datos para tener las referencias exactas, pero eso, claro, es la base del estudio, ¿no? Esa no base del estudio. Por ejemplo, yo te decía, hoy
La posición que tuvo Valverde en el Mundial Sub-20, sí, por ejemplo. Eso lo viene haciendo acá Chile con Marcelo Díaz. Exacto. Le costó la Copa de las Confederaciones, porque acuerdo, la pelota que perdió ahí, el gol que le... Pero viene haciendo Chile, Mascherano, Argentina. En Europa lo hace el Barcelona, Busquets, lo hace... A nivel profesional estamos hablando. Sí, sí. Pero a nivel formativo, acá nosotros decimos, y eso no se puede, que las canchas son malas, que esto... Digo, pero... lo hizo Fabián Coito con su selección, Valverde metiéndose en la línea de zaguero para salir jugando, porque antes los volantes centrales se metían en la línea cuando la línea se tiraba para marcar. Igual las condiciones inciden, Daniel. Incide. Porque ese trabajo se venía haciendo aún sin Valverde en la etapa del sudamericano y ellos mismos contaban que las canchas de Ibarra ni cerca de ser las canchas de Corea. Y bueno, ahí tenés. O sea que hay cosas que se pueden trabajar. Esas son tendencias muy claras del fútbol actual. Es ese volante central centro que en algún país de Europa le dicen el número 4, sí, ese playmaker que... Ese, y ya no es aquel jugador que solo marcaba. Claro. Ese jugador es completo que maneja ambas piernas, como lo es Valverde, como lo es Bentancur, como lo es. Entonces, todo ese tipo de tendencias que hoy se ve son las que uno deja allí plasmadas. Para que, bueno, y eso después se reparte a los entrenadores, a las asociaciones miembros y el que lo lee o el que lo interpreta o el que quiere hacer un cambio o ver qué es lo que... Porque yo siempre digo, si lo vemos a nivel profesional, tenemos que hacerlo a nivel formativo, porque vos estás formando. ¿Y qué tenés que formar? Jugadores que van a jugar a nivel profesional. No, es una base de datos espectacular. Entonces, tú tenés que... de allá a ver cuáles son las tendencias para decir, bueno, acá tengo que empezar a trabajar en esto. Si no formás ese tipo de jugador a nivel formativo, tiene que ir a Europa para formarse así. De acuerdo. Entonces, acá tenés que también ir viendo esas tendencias de ese tipo de jugador. Por ejemplo, el sudamericano sub-17. Ha vuelto el número 10. Las 10 selecciones que jugaron el último sudamericano sub-17 hace 3 meses en Chile, todas jugaron con un número 10. Y yo vi ahí jugadores número 10 excelentes. Entonces, ¿qué ha hecho también el sistema? Por más que a mucha gente no le guste, que son números de teléfono, que dice mucha gente que el 4-2-3-1, pero el 4-2-3-1 ha traído el enganche otra vez. Ese sistema táctico, las dos líneas de 4, muchas veces ha hecho de que el talentoso lo volcaran hacia un costado, sí, o lo retrasaran un poco para jugar como volante de contención. Pero ahora ese sistema táctico ha hecho que vuelva el enganche, el talento. Y esa es una tendencia también, que eso nunca se tendría que haber dejado, porque es el talento puro, es patrimonio del fútbol sudamericano. Buena referencia. Una breve pausa, Daniel. Sí, la seguimos, entramos en la recta final de este diálogo en el Estadio Centenario, nada menos, con Daniel Bañales. Abrimos la caja negra. Bueno, en tu vínculo con AUF antes de tu desarrollo a nivel FIFA y Conmebol, cumpliste diferentes tareas, pero fuiste director técnico de desarrollo y sobre todo hubo ahí, más allá de los vínculos que se mantienen actualmente con la Organización del Fútbol Uruguayo, en el ciclo del ejecutivo anterior, ¿no? Y ahí está el líder de aquel ejecutivo, Sebastián Bauzá, que tiene un recuerdo muy claro de lo que fue tu trayecto, empezando por el Bellavista, que en algún momento los unió. Sí, también. Esto dice Sebastián. Bueno, con Daniel comencé la relación siendo yo presidente de Bellavista. Si no me equivoco, en el 2000 era técnico de tercera división y después, por esos temas que tiene el fútbol y los resultados, se va el técnico de primera división y él asume a dirigir nuestro plantel de primera división. Y a partir de ahí comenzamos una relación con Daniel muy linda. Que cuando llegué a la Asociación Uruguaya de Fútbol, nos dan varios nombres para elegir y bueno, como estaba el nombre de Daniel Bañales y yo personalmente ya había trabajado con él, lo nombramos director del desarrollo, que era un cargo nuevo que comenzaba tanto a nivel de la FIFA y la Conmebol. Si no me equivoco, la Asociación Uruguaya de Fútbol fue una de las primeras asociaciones que nombramos un técnico para ese cargo, que trabajó muchísimo con nosotros, con el Ejecutivo, en una muy buena relación. Daniel se ocupaba de los cursos de los entrenadores, que era todo un tema, porque bueno, comenzábamos a trabajar a nivel de las licencias, desde la licencia del técnico infantil hasta la licencia del fútbol profesional.
también nos ayudó en aquel campeonato que se jugó en el 2012, si no me equivoco, que fue un campeonato que se hizo de club de primera división, pero se jugó en el interior, la Copa Olímpica Celeste, ya que justo era el año que íbamos a jugar los Juegos Olímpicos. Y creo que el broche final que yo trabajé con Daniel fue cuando, bueno, por un tema de salud, Eduardo Belsa no pudo viajar con nosotros a Jordania, y en el partido de repechaje con Jordania, Daniel nos dio una excelente mano, y trabajó en la parte de la gerencia deportiva, organizando la ida a Jordania, aquel partido que primero se juntaron todos los jugadores en Estambul, en Turquía, y después ahí fuimos a Amán. Y bueno, la verdad que es imborrable, primero, el recuerdo del trabajo que hizo Daniel para que todo saliera perfecto. Era muy difícil, porque me acuerdo que había que tener visas, que se sacaban las visas al llegar a Jordania, pero salió todo impecable, así que el mejor recuerdo para Daniel, y ojalá que tenga suerte en su carrera que ha hecho tanto a nivel de la Conmebol como en la FIFA. Hubo trabajo en el tiempo compartido, ¿eh? Y sí, la verdad que mucho trabajo, y esa etapa de Jordania es imborrable, ¿no? La que Sebastián nos menciona allí. Porque además era el paso previo al Mundial. Y sí, ahí yo tenía un conocimiento previo, ya con Tavares teníamos un conocimiento de muchos años, tengo un conocimiento de muchos años con él, con el profe Herrera también, con Celso, con Mario, pero son excelentes cualquiera de ellos. Me abrieron las puertas como si yo fuera, estuviera hace años con ellos. Un tema de confianza, que no es fácil recibir. Yo estoy por siempre agradecido. Y el tema de los futbolistas, ni hablar. Los futbolistas con los brazos abiertos. Cualquiera de ellos, un trato excelente. Y bueno, con algunos de ellos, incluso hasta los habían pasado por mí en la formación, como el caso de Motita Gargano, claro, por ejemplo, que estaba allí en ese plantel. Pero un recuerdo imborrable eso de Jordania, la verdad que me lo llevo para toda la vida. Daniel, ¿qué se busca con las ligas de desarrollo que se han lanzado recientemente, que es una iniciativa de Conmebol y que le da, en etapa formativa, tanto a nivel masculino como femenino, le da un sentido nacional a la competencia? Sí, es cierto. Conmebol nacional e internacional, ¿no? Sí, porque ahora, por ejemplo, las ligas de desarrollo son tres: la sub-13 masculina, sub-14 femenina y sub-16 femenina, que es a nivel nacional. Y bueno, la sub-14 femenina, la que es, los tres que ganan aquí, que salen campeones de ese torneo, van a jugar a Conmebol con el resto de los 10 países, con los ganadores del resto de los 10 países. Y la sub-14, sí, la que gana ya, creo que las dos primeras que salen en la fase final internacional van a la Copa Disney, que se llama, en Estados Unidos. O sea que, y lo que se quiere también, especialmente el fútbol femenino, es lograr incrementar y promocionar el fútbol femenino y tener una base de datos cierta de cuántas niñas y mujeres, niñas más que nada, adolescentes, juegan a nivel continental. Acá cuesta, hay gente que ha trabajado mucho a lo largo del tiempo, pero se está marcando un creciente desarrollo. Sí, por supuesto. Y no te olvides que ahora tenemos el año que viene el Mundial Femenino Sub-17, que lo organizamos acá en nuestro país. De acuerdo. Entonces, tuvimos una Copa Libertadores. Tuvimos un Sub-20 femenino también. Bueno, todo eso ha servido para lograr cierta experiencia para poder trabajar ahora de la mano de FIFA. La AUF trabajando permanentemente con comunicaciones, yo diría que semanales, para lograr una buena organización. ¿Y hay una tendencia mayor de las niñas, de las jóvenes, a inclinarse, a vincularse con el fútbol? Sí, fíjate que el otro día la selección mayor, que hace mucho tiempo que no jugaba, tuvo un partido amistoso con una selección universitaria de Alemania y fueron 800 personas al Parque Saroldi. Es decir, no es fácil, antes no lo lograba. Digo, hay cada vez mayor, mayor participación de niñas y jóvenes. ONFI, de hecho, tiene casi 2.000 niñas jugando. Claro. ¿Cómo lográs que el fútbol playa se establezca sólidamente en un país de estaciones muy marcadas y de frío prolongado a lo largo de mucho tiempo en el año? Bueno, eso no es fácil. Acá se juega, tú sabes, en el verano.
Pero las selecciones a veces a las 8 de la mañana en invierno están entrenando en la playa Positos, porque tienen que ir a competir a otros países donde de repente es verano casi todo el año y que juegan todo el año y que organizan torneos, te invitan y tenés que ir, claro. Por lo tanto hay que entrenar. Pero das ventaja. Y das ventaja, mucha ventaja. Ahora, gracias a Dios, se está haciendo el Sudamericano Sub-20, se va a hacer acá en nuestro país. ¿Y hay una base formativa a nivel de fútbol playa? No lo hay. Lo que hay es algunos niños que juegan un torneo en el verano, pero debería haber. Lo que pasa es que tú sabes que el fútbol playa se inició con exfutbolistas. Claro. En la época que se inició. Entonces siempre se tomó por ese lado, que eran los mayores los que jugaban y nunca los niños. Porque los niños, una cosa es jugar al fútbol en la playa, otra cosa es jugar al fútbol playa. Que con sus reglas, hay muchas cosas. Entonces es difícil lograr la formación a nivel de niños. Pero bueno, se está empezando desde arriba hacia abajo. Hoy hay un sub-20 y yo creo que no está mal, porque los futbolistas de divisiones formativas, que por ejemplo culminan su carrera desgraciadamente a los 17, 18, 19 años porque los clubes lo dejan libre y no tienen chance de jugar en otro equipo, pueden reinsertarse en el fútbol playa y de allí hacer una carrera en el fútbol playa, más allá de que no es profesional, pero por lo menos día de mañana puede ir a competir a nivel internacional, que son torneos muy interesantes. Claro, pero hay un trabajo de inversión, ¿no? Un trabajo que va a llevar tiempo. Por supuesto, sí. Es como todo, todo tiene tiempo, todo sí tiene sus tiempos, ¿no? Nada es fácil, nada se logra de un día para el otro. Daniel, hoy en día que la FIFA se vio sacudida, que está en una etapa de intención de franco cambio, buscando por sobre todas las cosas la cristalinidad en la gestión, con un cambio de orientación, con un cambio de conducción, aun cuando cuesta muchísimo generar y consolidar el cambio. De hecho, el actual presidente, reciente presidente, hasta se vio involucrado en un par de situaciones que derivaron en la Comisión de Ética de FIFA. ¿Qué significa ser parte, ser un hombre FIFA? ¿Y cómo ves la realidad desde dentro? Bueno, en realidad el área en la que yo estoy no roza para nada la parte política. Es meramente deportiva, ¿no? Es meramente deportiva. Entonces, incluso en mi época de la AUF, yo siempre traté de estar por fuera del aspecto político. Primero porque no lo domino, porque no nací para la parte política y porque no me gusta. Claro. A mí es esto y bueno, el trabajo de administrativo que uno tiene que hacer, pero para el fútbol, para la parte deportiva. No, la verdad no lo tomo como algo, como una traba para mí, ni como un problema para mí. Yo me manejo con el área de desarrollo de FIFA directamente, sin contacto con nadie más. El área de desarrollo, por mail, me envían a los lugares donde hay necesidad de desarrollo del fútbol. Y después, bueno, la parte económica y la parte política se maneja desde allá, pero yo estoy feliz trabajando para FIFA en el área de desarrollo. Y las otras áreas... Te ocupás de los aspectos técnicos, eso está bien claro. Hoy me hablabas de la cabeza que por acá tenemos, que a veces determina que cueste avanzar, porque estamos muy limitados a cuidar espacios y no a atender el funcionamiento del colectivo. Me pusiste un ejemplo, charlando antes del inicio de esta entrevista, de lo que te pasó en FIFA, donde tu superior te propone para un cargo jerárquico. Exactamente. Sí, yo tengo mi jefe en FIFA, que es el jefe del área de servicios de desarrollo técnico. ¿Quién es? Es un suizo, Jörg Nepfer se llama. Ajá. En un momento me contactan de FIFA y me preguntan si yo podía postularme, o sea, tuve que mandar mi currículum, todo lo porque yo no estaba vinculado a FIFA. Y me pregunta si yo me postularía para un cargo de asesor directo de los directores de desarrollo, que eran Van Basten y Boban. Y le digo, con mucho gusto, le digo. Pero al otro día me llamo a mi jefe y le digo, mira, Jur, me están pidiendo de FIFA mismo que me... postularme para un cargo que tengo entendido que es por encima tuyo. No te hagas ningún problema, que yo te propuse, me dijo. Él mismo te había propuesto. Entonces yo digo, eso demuestra lo que es trabajar en equipo y demuestra la seguridad que tiene cada uno en su área.
yo hago mi trabajo y no tengo temor de que nadie me pase por arriba ni que nadie me... No, el trabajo en equipo es eso. Y los líderes tienen eso. Los líderes tienen aquello de que la obligación, digamos, moral, es que crezcan los que están al lado tuyo. Porque son, en definitiva, los que después van a continuar con tus ideas, con tu planificación, con tu forma de ver las cosas. Y habrá que asesorar a Van Basten. Tuve una entrevista telefónica con Van Basten, justamente. ¿Cómo resultó? Porque muy buena, con Van Basten y con Boban. Muy bien ambos. Qué jugadores, ¿no? No, sí, ambos. La verdad que me sorprendió. Muy amables. Fuimos tres que nos postulamos, creo que contrataron a un belga. Pero la entrevista la tuvimos, fue muy bien y me dijeron que bueno, que está, que después verían por quién se decidían y bueno, creo que contrataron a un entrenador belga para eso. Pero te das cuenta del lugar que te toca y la consideración que se te tiene, ¿no? Justamente, eso es lo más importante, lo que uno rescata, digo, cómo si uno, sin darse cuenta uno, va generando espacios de acuerdo al esfuerzo y al trabajo. Daniel, ¿qué fútbol veremos de aquí en más? Y yo creo que un fútbol sumamente dinámico, con sistemas de juego totalmente flexibles, con jugadores en distintas posiciones, pero yo estoy por ver, quizás no tan pronto, de movimientos tácticos digamos, mezclados entre la parte defensiva y la parte ofensiva, sin posiciones fijas. Es decir, uno siempre le gustaba tener algunas variantes, mandar los zagueros al ataque sin ningún, en cualquier momento del partido. Normalmente los zagueros van al ataque cuando hacen un anticipo, ¿viste? Anticipan, Godín es un caso claro, Godín sí. Anticipa y se manda al ataque. Pero es interesantísimo el perfil que estás dando en este final de entrevista, porque es una tendencia a un fútbol más total. Total, sí. Yo creo que, de hecho, ya hoy los laterales casi que juegan, son delanteros. Volantes punteros. ¿Qué hace que el volante central se inserte en la línea de cuatro para salir jugando? Que los zagueros jueguen prácticamente casi que lateralmente y los laterales ya estén de la mitad de cancha hacia arriba, cumpliendo funciones prácticamente ofensivas. Jugadores mucho más integrales. Versátiles les llamo yo, que te rinden en cualquier posición del campo de la misma manera. Ese es el tipo de jugador, la tendencia de hoy es ese tipo de jugador. Más allá de corrientes futbolísticas y tendencias y lo que a cada uno guste de paladares, hace poco en una charla de capacitación en Brasil, Bielsa hablaba justamente de eso, ¿no? De en un mismo partido, cómo un jugador cumple más de una misión y en el momento de la preparación, cómo ampliar el espectro y darle al jugador esas herramientas para que sea más completo. Y tiene que ver con lo que vos estás diciendo, un fútbol más total. Y con una condición técnica exquisita. El dominio, yo siempre, y lo digo ahora porque se lo he dicho siempre en todos los cursos a todos los entrenadores, yo no concibo un jugador que sale de divisiones formativas de un club que no domine las dos piernas. Pues está 7 años en las divisiones formativas de un club y el entrenamiento tiene que apuntar a eso. Hay principios didácticos y uno de ellos es la variabilidad que tiene que tener los entrenamientos. Bueno, pero ahí van a tener que seguir haciendo hincapié en la formación de los entrenadores, ¿no? Exactamente. Daniel, ha sido un gusto. Bueno. Ha sido un gusto, daba para más, una linda charla futbolera y nos da gusto verte en un lugar tan importante, aportando para el desarrollo, creo que ahí está lo trascendental y sin límites, porque está claro que tu carrera es en expansión y tenés para dar. Y estoy muy agradecido también a las actuales autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que me ayudaron muchísimo también, y especialmente el Girano Valdés, que yo sé que tiene también parte importante en esta nominación, y a todo el conjunto de gente que trabaja allí, que es muy, muy, me han hecho crecer y todo suma porque uno solo no logra nada, como estábamos diciendo, sino que también sin darse cuenta del costado uno lo están empujando. Gracias, Daniel. Gracias. Gustazo. Gracias, Mario. Daniel Bañales nos acompañó. Abrimos la caja negra aquí en TV Ciudad y el reencuentro, como siempre, será la semana próxima.